La Comunitat Valenciana tiene entre 7.500 y 8.000 personas ostomizadas y cada año se realizan alrededor de 1.300 intervenciones de ostomías en los hospitales valencianos. En junio de 2023 se puso en funcionamiento Osto Alicante, un grupo dentro del Colegio de Enfermería de Alicante. Y el pasado 8 de noviembre celebraron su primera jornada con el título Por el bienestar de la persona ostomizada. Es un grupo joven que lleva poco tiempo en el Colegio de Enfermería, pero que están ya trabajando mucho. Son 6 enfermeras de los distintos departamentos de salud y las zonas de la provincia de Alicante y surge como grupo asesor, consultor, para todo el tema relacionado con ostomías y con continencia. Esta tiene una orientación global de todas las necesidades, de todo el abordaje de las personas que conviven con una ostomía. Hay profesionales que son expertos en áreas concretas y aportarán su conocimiento. Estará la experiencia de los pacientes, que nadie mejor que ellos para hablar en primera persona. Esto va a ser una jornada que hoy va dedicada a profesionales y mañana va a ir dedicada a familiares. Convivir con la bolsa de ostomía no es sencillo, pero el tabú social lo hace todavía más difícil. En el último año, Osto Alicante ha impartido formación a más de 200 profesionales, elaboraron una guía de urostomías y presentaron un proyecto de baños ostomizados. El Hospital General de Elche, el Hospital del Vinalopó en el cual nos encontramos y el Hospital de San Juan tienen ya un baño de paciente ostomizado dentro del mismo. Tratar de que en todos los baños públicos haya un espacio donde puedan hacer la higiene de sus bolsas de ostomía y eso es algo muy importante y necesario para que estos usuarios, estos pacientes, pues no se sientan discriminados. El 50% de los pacientes ostomizados acabará desarrollando una hernia parastomal. Otras investigaciones más agoreras apuntan a que es meramente una cuestión de tiempo. Algunos de los cuidados compartidos por los profesionales estuvieron enfocados a la investigación en ejercicio preventivo y la nutrición. Y tras la búsqueda bibliográfica y tal, nos dimos cuenta de que teníamos que empezar por fortalecer la faja natural, abdominal y de suelo pélvico, o sea, el core, para prevenir las hernias parastomales. En principio tiene que ser unos ejercicios muy suaves y muy fáciles. Pueden empezar ya en el posoperatorio. Pacientes de normal pues suelen venir, ¿no?, de enfermedades inflamatorias intestinales o de patología oncológica. Los requerimientos nutricionales siempre son mayores, entonces ya cuando requieren de la ostomía, pues fíjate que también les vamos a someter a mayor estrés por esa intervención quirúrgica y hay que vigilar muy bien su alimentación para que su nutrición sea óptima y prevenir esa desnutrición relacionada con la enfermedad. Osto Alicante pretende, además, crear la primera escuela de personas ostomizadas dentro de un colegio de enfermería. Para que les sirva de asesoramiento, dudas y actualización de conocimientos y cuidados, potenciando el autocuidado del paciente, siendo la enfermera entrenadora de los mismos, dentro de lo que es el Colegio de Enfermería de Alicante. Yo creo que estamos en el camino, aunque es un camino largo que tenemos que recorrer, y es cierto que si lo recorremos unidos, profesionales y familiares y afectados, llegaremos a buen puerto.